Hola chicos, buenas tardes. ¿Podemos comenzar? Buenas tardes, doctora. Hola, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Sí me escuchó bien? Sí, sí se escucha. Sí, ya está en tu pantalla. Ok, gracias. Voy a mantener la cámara apagada porque, bueno, la luz sí vino, pero sigue estando un poco baja. Bueno, voy a empezar. A mí me tocó el tema de tratamiento nutricional en úlceras por presión. Vuelvo a hacer la definición y clasificación. Bueno, pues como tal, las úlceras por presión principalmente son un problema común que suele desarrollar muchos pacientes, principalmente los hospitalizados. Y igualmente, especialmente en los adultos mayores. Como tal, estas úlceras por presión son definidas como la presencia de necrosis isquémica al nivel de la piel y los tejidos subcutáneos, la cual se produce generalmente por la presión ejercida entre dos planos duros, que provoca como tal una disminución del aporte de oxígeno y nutrientes a esa zona. Depende de la forma que estemos hospitalizados en la camilla, pues van a preservar lo que son las úlceras. Y bueno, y en la imagen se observan cuáles son los puntos principales cuando estamos, por ejemplo, sentado o semisentado, que es la posición de semi-Fowler, ya sea en decúbito lateral o en decúbito supino. ¿Cuál va a ser su clasificación? Bueno, principalmente las úlceras por presión se clasifican en cuatro estadios dependiendo de lo que es el grado de afección. Principalmente en el grado o estadio 1 vemos lo que se presenta como tal un eritema, pero este como tal no, a la larga no se va a hacer pálido. En el estadio 2 encontramos que se presenta lo que es una pérdida parcial de lo que es el grosor de la piel. Igualmente puede estar afectado a lo que son la dermis y la epidermis. Y así vemos el grado 3 y el 4, que principalmente en el grado 3 hay una pérdida total de la piel. El tejido adiposo igualmente es visible, no está expuesto el músculo, tendón cartílago y el hueso. A diferencia en el cuarto, que bueno, aquí como tal sí está expuesto. Bueno, ahora en las bibliografías que consulté, se mencionaban varios factores para desarrollar lo que son las úlceras por presión, pero bueno, entre los que más destacaban era la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares y lo que es la malnutrición. Como ya sabemos, la obesidad, bueno, aquí las personas que presentan esta enfermedad, pues están igualmente propensas a padecer varias patologías severas, incluyendo aquí la dificultad en la cicatrización, la cual puede ser explicada por lo que es la hipoperfusión y, bueno, efectos isquémicos. Igualmente, la diabetes y las enfermedades vasculares, pues ocasionan igual lo que son las diversas alteraciones en los procesos y las fases de la cicatrización. Pero bueno, yo como tal, eso vimos un poquito de obesidad y diabetes, y ahorita más que nada me voy a enfocar a lo que es la malnutrición y lo que es las úlceras por presión. Bueno, entonces la malnutrición se define como una condición donde las alteraciones del balance de energía, proteínas y otros nutrientes producen efectos adversos en el organismo. Dentro de los factores de riesgo por úlcera de presión, aquí lo que es la malnutrición es inglés. También leí que, bueno, en diversos estudios se muestra que como tal existe una relación directa entre la desnutrición severa y el riesgo de desarrollar úlceras por presión. Igualmente, un estado nutricional inadecuado asociado a lo que es la deshidratación y pérdida de peso, como vamos a ver un poquito más adelante, así como la disminución de lo que son las proteínas circulantes, hace que la piel se torne un poquito más frágil y, bueno, por lo tanto va a ser menos resistente a los factores extrínsecos, como principalmente lo es la presión.
Mencionaban igual en la literatura principal que la ganancia de peso puede mejorar lo que es la condición de la piel de individuos desnutridos, y esto lo hace incrementando lo que es la resistencia a los efectos de la presión, el sillazamiento y la fricción. Por eso es muy importante que el médico haga una detección temprana de malnutrición y, bueno, también una intervención nutricional oportuna. Y asimismo, al momento que ingresa el paciente al hospital, pues ya sea el momento exacto en el que ingresa o en la primera consulta, como tal nosotros como médicos debemos realizar el tamizaje nutricional, bueno, esto principalmente el nutriólogo. Y bueno, este mismo tamizaje se va a realizar cada vez que haya un cambio en la condición clínica del paciente o como tal se observe una mejoría en el proceso de lo que es la cicatrización. Igualmente, si la intervención nutricional es fundamental para lo que es la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión, pero sin embargo no, como tal no hay una evidencia sobre el requerimiento de los nutrientes específicos para el tratamiento de las úlceras en sus diferentes estadios. Igualmente se menciona que como tal si los objetivos nutricionales no son alcanzados por la vía oral, se recomienda un soporte nutricional enteral, bueno, y este siempre y cuando el tracto gastrointestinal funcione adecuadamente, y de ser lo contrario, pues se requerirá ya de lo que es la nutrición parenteral. Esto fue como una pequeña introducción, y bueno, ya como tal veremos el tratamiento para estos pacientes. Y bueno, empecemos con lo que son las necesidades energéticas. La ingesta calórica es un aspecto importante en la prevención de la malnutrición y del daño tisular. Como tal, se recomienda un aporte energético de 30 a 35 kilocalorías sobre kilogramo al día, a diferencia de las personas desnutridas, las cuales deberán recibir un aporte adicional que va de lo que es 35 a 40 kilocalorías sobre kilogramo al día. Como vemos, la diferencia pues varía solo en 5 kilocalorías. Y bueno, en el caso de pacientes en estado crítico, se debe como tal evitar la sobrealimentación, ya que puede generar un retraso en la retirada de lo que es principalmente la ventilación mecánica, hiperglucemia e inmunosupresión. Como tal, aquí se recomienda el uso de protocolos para que los pacientes reciban el total de la meta calórica. Bueno, ¿y por qué? Porque el déficit o la deuda calórica propicia lo que es la malnutrición y el desarrollo también de lo que son las úlceras por presión. Pasamos ahora al aporte proteico o al aporte de proteínas. Aquí principalmente las proteínas son consideradas esenciales para lo que es el balance de nitrógeno positivo y también para la cicatrización de las heridas. Por eso las guías internacionales recomiendan una dosis, bueno, las dosis de lo que va de 1.25 a 1.5 gramos sobre kilogramo de peso corporal al día en adultos con úlceras por presión. Como tal, se recomienda también evaluar lo que es la función renal. ¿Y esto para qué? Bueno, para asegurar que el alto porcentaje que nosotros estamos dándole al paciente no sea un efecto adverso. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, se ha demostrado que una ingesta proteica mayor a 2 gramos sobre kilogramo al día, como tal, podría tener un efecto negativo en la función renal y hepática y, bueno, también favorecer la deshidratación. Aquí igual, más que nada, en este apartado de lo que es el aporte proteico, vamos a como tal requerir el criterio profesional para determinar el nivel adecuado para cada individuo, de acuerdo más que nada al estado nutricional, a la respuesta de la intervención nutricional y principalmente al estadio, al número, al tamaño y al exudado de las úlceras. En la hidratación, bueno, como nosotros sabemos aquí los fluidos corporales, pues principalmente son el medio de transporte de lo que son las vitaminas, los minerales, igualmente como es la glucosa y otros nutrientes, ¿no?
También sirve para el transporte de sustancias como desecho. Y bueno, además aquí el agua corporal facilita lo que es la perfusión tisular y la oxigenación de las heridas. Por otra parte, la deshidratación pues va a ser un factor de riesgo importante para el desarrollo de úlceras por presión. Y bueno, observamos que como tal la piel se torna más frágil y más susceptible a lo que es una ruptura. Para esto debe incentivarse o darse una buena adecuada ingesta diaria de lo que son los líquidos a todo paciente que presente úlcera por presión o esté en riesgo de desarrollar una úlcera. Aquí en general se sugiere 1 mililitro por cada kilocaloría al día o bien de 30 a 35 mililitros por kilogramo al día. Ahora encontramos igual lo que son los farmaconutrientes. Y bueno, los farmaconutrientes, pues como tal, son un conjunto de sustratos que, bueno, además de su efecto nutricional intrínseco, estimulan los mediadores que favorecen la inmunidad. Igualmente, lo que hacen son que inhiben los factores proinflamatorios y también atenúan la respuesta frente a la agresión y a la injuria. Dentro de este grupo, pues encontramos algunos aminoácidos como la glutamina y la arginina, ácidos grasos omega 3, omega 6 y bueno, también ciertos oligoelementos y vitaminas. Vamos a ver cada uno de ellos. La arginina como tal puede considerarse como un aminoácido esencial en los individuos con lo que son las úlceras por presión. ¿Y esto por qué? Pues es que como tal la arginina es muy necesaria para la regeneración tisular y para la replicación y el crecimiento de las células. Igualmente es recomendable lo que es la suplementación con arginina en estos pacientes que presentan las úlceras. ¿Por qué? Y por sus efectos, que bueno, estos efectos van a ser beneficiosos sobre la curación de heridas a través de sus funciones inmunostimulantes y promotoras del anabolismo. Leí que igualmente aquí es muy importante destacar sobre la arginina, que bueno, que se sugiere tener una precaución en pacientes críticos, ya que debido a la posible asociación con el aumento de la mortalidad, como tal no se recomiendan los suplementos de arginina en casos de sepsis severa. Y bueno, aquí encontramos algunos tipos de alimentos que presentan la arginina. Ahora pasamos a la glutamina, que como tal ya sabemos que pues también es un aminoácido esencial y bueno, está en periodos de crecimiento rápido de tejidos, como es igualmente la cicatrización. También la glutamina como tal es precursora de la síntesis de nucleótidos en fibroblastos y macrófagos. Y aquí al parecer lo que es la glutamina como tal tiene efectos positivos, pero estos efectos positivos van a ser indirectos. ¿Y sobre qué? Bueno, sobre la curación de heridas en pacientes quemados. Y esto es debido a que mantiene la integridad de la mucosa y reduce la infección. Como tal, estos datos que les acabo de decir no pueden como tal aprobarse en la población con úlceras por presión porque no se mencionaban como tal en las guías y bueno, en estas mismas tampoco se recomendaba su uso. En lo que corresponde a los ácidos grasos, principalmente los ácidos grasos omega 3, pues son antiinflamatorios, son inmunomoduladores y vasodilatadores. Ahora su papel de curación igualmente aún se desconoce. Por otro lado, encontramos a los ácidos grasos omega 6, que bueno, como tal estos son esenciales para la formación de prostaglandinas proinflamatorias. Ya adentrándonos en lo que son las vitaminas y los minerales, bueno, aquí como tal se debe asegurar principalmente que los individuos con un riesgo de desarrollar una úlcera por presión o que como tal ya tengan unas úlceras por presión, reciban una alimentación balanceada y bueno, esta alimentación pues debe de incluir lo que son las vitaminas y minerales. Principalmente encontramos la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E y la vitamina K. Y bueno, en los minerales encontramos lo que es el zinc, el hierro y el cobre, que bueno, estos son algunos nutrientes claves para lo que es la cicatrización. Y adentrándonos más a lo que es la vitamina A, que bueno, sabemos que es reconocida por su función para formar la cicatriz de las heridas, actúa como un estimulante inmunitario, mantiene la mucosa y el epitelio. El déficit de lo que es la vitamina A como tal se asocia a lo que es el retraso de la cicatrización
y a un aumento del riesgo de infecciones. La recomendación dietética aquí de la vitamina A es de 700 microgramos al día en mujeres y de 900 microgramos al día en hombres. Por su parte, la vitamina C, pues bueno, igualmente como sabemos de la vitamina C, pues es un antioxidante muy potente, ¿no? Y este como tal igual desempeña un papel importante en lo que es la maduración de los fibroblastos y participa en la formación igualmente del colágeno. Aquí el déficit de lo que es la vitamina C, pues como tal nos lleva a una alteración en la síntesis de colágeno y esto como tal con un riesgo al desarrollo de las úlceras por presión. La recomendación dietética de la vitamina C como tal varía de entre 75 y 90 miligramos al día según el sexo y bueno también según si el individuo es fumador. Aquí como tal la recomendación va a aumentar hasta lo que son de 110 a 125 miligramos al día. Por otro lado encontramos igual a la vitamina E, que pues como sabemos también es un antioxidante y bueno, tiene algunos efectos en lo que es el desarrollo igual de la cicatriz. Pero aquí mencionaba en el artículo que como tal esta función de la vitamina E aún no es del todo claro. Sin embargo, aquí la recomendación dietética es de 15 miligramos al día. Ya para finalizar con las vitaminas, pues encontramos a la vitamina K. Que bueno, este se requiere como cofactor pues para los factores de la coagulación. La deficiencia puede derivar en lo que son sangrados no controlados y en un retraso del proceso de cicatrización. Igualmente la recomendación dietética de la vitamina K es de 120 microgramos al día en hombres y de 90 microgramos al día en mujeres. Ya para finalizar vamos a encontrar a los minerales y bueno, como tal los principales pues que mencioné es el zinc, el cobre y el hierro. Para ver al zinc pues como tal sabemos que es un cofactor y bueno está implicado el zinc en muchos sistemas enzimáticos en lo que es principalmente el metabolismo de los macronutrientes. Y ahora algo importante del zinc es que su deficiencia ha sido asociada con lo que es retraso en la cicatrización de heridas. Igualmente las personas en riesgo de deficiencia de zinc pues principalmente son los vegetarianos, los alcohólicos y las personas con insuficiencia pancreática, así como diarrea crónica, e intestino corto o una fístula gastrointestinal. Cuando nosotros como futuros médicos sospechemos como tal de una deficiencia e indiquemos suplementos, como tal el hierro no es recomendable superar una dosis de 40 miligramos al día. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, se han informado efectos secundarios como lo que son principalmente las náuseas y los vómitos, y aparte las infecciones y alteraciones en el metabolismo del cobre. Por su parte, la recomendación dietética del zinc pues va a ser de 8 miligramos al día en mujeres y de 11 miligramos al día en el hombre. Y bueno, ya por último, veremos hacer lo relacionado con el cobre y el hierro. Y bueno, el cobre pues como tal es necesario igualmente para la formación de lo que son las enzimas involucradas en el tejido conectivo y también es esencial para formar la cicatrización de las heridas. Y bueno, aquí la dosis recomendada pues va a ser de 900 miligramos al día. Y bueno, ya ahora sí pasando por último al hierro, pues como tal el hierro sí juega un rol muy importante como sabemos en el transporte de oxígeno. Igualmente es necesario para la síntesis de lo que es el colágeno. Y bueno, aquí encontramos las anemias, ¿no? La anemia como tal, pues sabemos que puede causar un esquema tisular o disminuir la resistencia de una herida y retrasar la curación. Si detectamos nosotros una anemia por deficiencia de hierro, pues como tal se recomienda dar un suplemento de hierro y aportarlo a través de la dieta. Aquí las dosis recomendadas es de 8 miligramos al día y bueno, en mujeres menores de 50 años la recomendación es 18 miligramos al día y bueno, esto como sabemos es por la menstruación. Y bueno, en un artículo que consulté, aquí encontramos una primera imagen, un paciente con una úlcera glútea por un síndrome de inmovilidad y en la segunda imagen pues encontramos la misma úlcera
pero después de 30 días, cuando se ya da cuidados integrales y una adecuada intervención nutricional. Y eso sería todo. Ok, chicos, no sé si tienen alguna duda. Obviamente el manejo nutricional depende del grado de profundidad de la úlcera. No es lo mismo una úlcera grado 1, donde no hay en realidad pérdida de la continuidad de la piel, a una úlcera grado 4, que ya es una úlcera profunda, en donde ya se exponen tendones, se expone músculo e incluso hueso. No es lo mismo que esté infectada a que no esté infectada. Entonces, depende también de las complicaciones que tenga la úlcera y de también la extensión de la úlcera. No es lo mismo una úlcera de 1 centímetro de diámetro que una úlcera de 20 centímetros de diámetro y grado 4 e infectada. Entonces, la demanda energética va a irse incrementando conforme mayor sea la profundidad, mayor sea la extensión o si esa úlcera está propiamente infectada. En general, la premisa de la nutrición de estos pacientes es que necesitan un buen aporte calórico porque las úlceras profundas y extensas tienen un alto consumo energético, tienen un alto consumo proteico y tienen un alto consumo de oligoelementos, principalmente vitamina C, vitamina D, zinc y cobre. Son los que más va, y hierro, son los que más va a ocupar el proceso de cicatrización. Entonces, como parte del coadyuvante de buenas curaciones, apósitos adecuados, debridación, antibióticos, el complemento a todos esas intervenciones debe ser una muy buena nutrición. De lo contrario, el paciente va a entrar en una fase de una úlcera crónica, una úlcera con un proceso de cicatrización muy prolongado o infecciones recurrentes de esa herida. Entonces, es sumamente importante la parte nutricional. Estos pacientes, al igual que los quemados, necesitan del aporte de vitamina C, de zinc, de hierro, si es que tienen deficiencia. Recuerden que si el paciente no tiene deficiencia de hierro demostrada con niveles bajos de ferritina, no tiene ningún sentido reponer hierro, no tiene caso. Pero si la tiene demostrado, tiene anemia microcítica hipocrómica, sí es necesario hacer una suplementación. No sé si tengan alguna duda. Le mandé ahí a su jefe de grupo el cuadrito de VIH para que se los pase, ¿vale? Entonces, continuamos con el siguiente tema. Sí, doctora. Perdón, antes de continuemos ahí nuevamente, volvimos a mencionar esto de la arginina, los omegas, la glutamina, que son parte de la inmunonutrición. A lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde viene o cómo le mando esos suplementos? Esos suplementos pueden venir de arginina, glutamina, omega 3, pueden venir por separado en cápsulas. Evidentemente hay que también saber elegir buenos suplementos porque hay unos muy baratos que tienen baja pureza, que no sabemos en realidad cuánto contienen de ese nutrifármaco. Entonces hay que buscar las cápsulas más puras. O pueden utilizar suplementos que ya vienen así como el tipo Ensure, pero tenemos uno que se llama Enterex IMX. El Enterex IMX viene en polvo. ¿Por qué viene en polvo? Porque la glutamina debe de estar en polvo. La glutamina no puede estar en un medio líquido. Entonces, dado que contiene glutamina, arginina, omega 3, contiene ácidos grasos de cadena media, contiene aminoácidos de cadena ramificada, lo hace un suplemento altamente especializado para pacientes con algún proceso inflamatorio agudo que tienen necesidades o requerimientos incrementados de estos elementos. Entonces, además de aportarles proteínas, además de aportarle lípidos y de aportarle carbohidratos, pues les aporta estos nutrifármacos. Recuerden nada más que la única contraindicación para utilizar arginina es que el paciente esté hipotenso.
porque la arginina tiene un efecto vasodilatador. Entonces, si vamos a recomendar el uso de estos suplementos, no hay que hacerlo en pacientes que estén hipotensos. Esa sería su única contraindicación. Si realmente el paciente no tiene el recurso económico porque son suplementos caros, pues no, realmente no está demostrada una gran diferencia entre que tomen arginina o no tomen arginina, con que tengan el resto de los macros y las vitaminas y minerales suplementados, le va a ir bien a su paciente. Vale, chicos, continuamos. Me pueden avisar cuando ya se ve, es que se me está trabando un poco. Igual por eso voy a tener como la cámara apagada porque se está trabando. Bueno, me aparece como la conexión inestable. Ya, ya ¿Te escuchas bien? Okay. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tratamiento nutricional en la sepsis. Bueno, como tal, tenemos que la sepsis en la GPC la definen como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con sospecha de infección o una infección documentada. Igual, otra definición que mencionaban en el libro es que la sepsis la vamos a determinar cuando ya está documentada esta infección y el organismo ya ha sido identificado. También la sepsis grave es el síndrome de sepsis asociada con disfunción orgánica, anormalidades en la percepción o hipotensión dependiente de la sepsis y que responde a una adecuada administración de líquidos. Y finalmente el choque séptico, que es cuando hay una sepsis grave con hipotensión que ya no responde a la reanimación con líquidos. Y bueno, tenemos que la sepsis puede predisponer al daño simultáneo o secuencial de los órganos y sistemas de la economía, y con ello que haya una ruptura de la homeostasis del enfermo y que haya una imposibilidad de responder adecuadamente a la agresión. Es decir, que en la sepsis hay una respuesta metabólica al estrés que nos produce que un catabolismo acelerado de la masa muscular o esquelética y que esto nos lleve a que haya un balance negativo de nitrógeno y una pérdida de masa muscular. Y bueno, en la imagen podemos ver que está la pérdida de la homeostasis porque hay una liberación de mediadores proinflamatorios, injuria endotelial, expresión de factores tisulares, también puede haber producción de trombina y que aumente que disminuya la proteína C reactiva. Y bueno, adelante. Rasgos, tenemos que va a haber dos fases en el estrés metabólico, la fase inicial, que es la fase también conocida como de EP, donde hay choque, caída de la percepción tisular, velocidad metabólica disminuida, pero también se caracteriza porque haya hipotensión e hipotermia, y la otra fase, que es la fase ya tardía también, que es la fase de flow, que se caracteriza por el catabolismo, aumento y liberación de glucocorticoides, hay una velocidad metabólica aumentada, también el oxígeno, el requerimiento está aumentado, el glucagón aumentado, hay una continua liberación de catecolaminas, citocinas y otros mediadores lipídicos y que nos conduce también a una producción de proteínas de fase aguda y una excreción también de nitrógeno aumentada. Y bueno, tenemos que tras la sepsis la producción de energía depende cada vez más de las proteínas. Es por eso que en esta fase se caracteriza por el catabolismo y también los aminoácidos de cadena ramificada del músculo son oxidados y empleados como una fuente de energía. Por eso en estos pacientes lo principal también es una dieta hiperproteica. En cuanto a las proteínas de fase aguda, también provoca la pérdida de masa muscular y que aumente el balance negativo de nitrógeno. También puede presentar una degradación por la proteólisis que hay, que haya pérdidas urinarias de potasio, de magnesio y de fósforo.
Y bueno, en cuanto también los mencionaba, los mediadores lipídicos, tenemos que hay un aumento en la liberación de ácidos grasos libres que nos conduce a una lipólisis aumentada por las altas concentraciones de catecolaminas y cortisol. Y bueno, como tal, pues les mencionaba que la sepsis se caracterizaba por el síndrome de respuesta inflamatoria. Entonces, estas citocinas estimulan la captación de los aminoácidos y que haya una síntesis en las proteínas del hígado que pueden inducir la gluconeogénia y que van a acelerar todavía más la degradación del músculo. Y bueno, como tal, los objetivos del tratamiento de soporte nutricional, antes que nada tenemos que asegurar que el paciente esté hemodinámicamente estable y también que esté su medio interno estable, porque no podemos iniciar una terapia nutricional cuando haya una inestabilidad hemodinámica. Y bueno, tenemos que el tratamiento de soporte nutricional va a consistir en que haya una nutrición principalmente enteral, bueno, como primera elección, precoz, siempre que sea posible, y que haya un aporte adecuado de macro y micronutrientes y un control glucémico. Y bueno, como tal, los objetivos es que haya minimizar la inanición, prevenir o corregir deficiencias específicas de nutrientes, aportar las calorías necesarias para satisfacer las necesidades energéticas del paciente, minimizar complicaciones metabólicas, modular la respuesta inmunitaria y atenuar la respuesta al estrés, previniendo daños celulares oxidativos. Esto también porque el paciente con sepsis es muy susceptible a que pueda generar una falla orgánica múltiple. Y bueno, en el inicio y el método de la alimentación, tenemos que el método óptimo para determinar las necesidades calóricas en pacientes graves siempre va a ser la calorimetría indirecta. Pero la ASPEN menciona que cuando esto no pueda ser posible, se pueden usar unas tablas metabólicas de acuerdo a las necesidades energéticas. Pueden calcularse de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo al día. Y bueno, me faltó mencionar que en las calorimetrías seriadas se van a realizar esto a medida que cambie el estado clínico del paciente, porque normalmente son como pacientes muy inestables que tenemos que estar monitorizando. Y la alimentación debe iniciarse precozmente en las primeras 24 a 48 horas de que el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, la vía enteral es de elección, como ya sabemos, sobre la parenteral. Y solo vamos a usar la parenteral cuando la nutrición enteral no va a ser eficaz o cuando está contraindicada. Bueno, como tal, en las proteínas, los pacientes suelen necesitar de 1.2 a 2 gramos sobre kilogramo al día según su estado nutricional basal o la gravedad de la lesión y la demanda metabólica que esté presentando. Bueno, en un artículo mencionaban que un aporte de 2 a 2.5 gramos sobre kilogramo al día es seguro y que puede resultar óptimo para la mayoría de los pacientes, exceptuando en aquellos que ya tengan una hipotensión refractaria o que la sepsis sea masiva o una hepatopatía grave. En cuanto a vitaminas, minerales y oligoelementos, tenemos que las necesidades de micronutrientes van a ser mayores por el aumento en las pérdidas urinarias, igual como les mencionaba, y cutáneas, y la menor absorción gastrointestinal que pueden presentar algunos pacientes, o que haya alguna alteración en la distribución y alteración de las concentraciones séricas de proteínas transportadoras. Y bueno, como tal, el catabolismo, les repito, era lo que aumentaba las pérdidas de potasio, de magnesio, de fósforo y zinc. Y bueno, se debe aportar también líquidos y electrolitos para que haya una diuresis adecuada y los electrolitos séricos estén dentro de valores normales. Realmente no encontré como un valor establecido, por lo mismo de que les mencionaba que se tiene que estar monitorizando al paciente y los requerimientos específicos para cada, bueno, para la situación. Bueno, se recomienda igual el aumento en el aporte de micronutrientes con capacidad antioxidante por la misma respuesta inflamatoria que va a estar presentando el paciente. Entre estos puede ser vitamina C, vitamina E, los betacarotenos, el selenio
Y bueno, igual en un artículo mencionaban que un aporte de zinc de 15 a 20 miligramos sobre decilitro y de 10 miligramos sobre litro cuando haya pérdidas intestinales. Y bueno, en un aporte de selenio mencionaba que hasta 120 miligramos sobre decilitro. Pero encontré que hay como varios estudios donde dicen que el selenio se debe dar a dosis suprafisiológicas para que anticipe una mejor evolución. Pero igual es como muy controversial porque en otros estudios mencionaban que realmente es de acuerdo al paciente y que no hay como una medida estándar. Bueno, en cuanto a los lípidos, se recomienda que haya un aporte mínimo de 1 gramo sobre kilogramo al día con el fin de evitar el déficit de ácidos grasos esenciales y que como tal el aporte de lípidos no deberá superar el 40% de las calorías no proteicas. Y bueno, en los carbohidratos tenemos que el aporte de glucosa no debería exceder el 70% de las calorías no proteicas, esto estimándolo más o menos en que haya de 5 a 6 gramos por kilogramo al día. Igual mencionaba que más o menos la relación de glúcidos sea de 70 a 30. Bueno, el 70% que les mencionaba, 30 del resto de calorías no proteicas. Y bueno, también se recomienda los preparados enterales inmunomoduladores, pero algo que hay que tener atención es que no deben utilizarse de rutina en los pacientes con sepsis, porque según la ASPEN podrían empeorar la respuesta inflamatoria. Entonces también es como, realmente en todo mencionan que es como muy específico y evaluar muy bien el estado en el que se encuentra el paciente con sepsis. Entre estos preparados enterales lo que contiene es arginina o glutamina, que como mencionaba la doctora anteriormente, la arginina va a contribuir a que haya una mejor respuesta y, ante la sepsis, y va a estar contraindicado cuando haya hipotensión, porque lo que genera es que haya un aumento del óxido nítrico y esta, al ser vasodilatador, pues aumenta la mortalidad por la hipotensión. La glutamina también se usa para prevenir complicaciones infecciosas más y una mortalidad disminuida, ya que interviene en la inducción de mecanismos de protección de las células, aumentando la producción de headshot proteins, que lo que hacen es proteger al organismo frente a un daño celular y que los efectos nocivos de la isquemia y que se evite el riesgo que tienen estos pacientes a la falla orgánica múltiple. También a los antioxidantes, como vimos, como les mencionaba del selenio, pues es como muy controversial. Y los ácidos grasos omega 3. Esto es porque disminuyen los efectos inmunosupresores de los eicosanoides y lo que van a hacer en estos pacientes es que favorezcan la recuperación del sistema inmune, también modulando la respuesta del sistema inmune propiamente, y va a tener, en algunos estudios mencionan que tiene efectos favorables sobre la estancia hospitalaria, también sobre el uso de antibióticos, que es importante el tratamiento que el antibiótico que se le esté dando al paciente y la reducción de la falla orgánica múltiple. Y bueno, los triglicéridos de cadena media larga son en general bien tolerados por los pacientes con sepsis, pero se debe tener un seguimiento de la función hepática. Y bueno, como les mencionaba, realmente como no hay como un valor establecido, sino que hacen mucho énfasis en los artículos en que el tratamiento nutricional para estos pacientes está muy individualizado de acuerdo igual a la fase en la que se encuentren. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Ok, sepsis es una de las enfermedades inflamatorias agudas más severas, con mayor consumo energético, mayor consumo proteico. Son pacientes que hay evidencia de cómo una mala nutrición finalmente va a desencadenar más complicaciones, peor pronóstico y mayor índice de mortalidad. Actualmente hay muchísimos protocolos, muchísimas
artículos que hablan sobre diferentes tipos de nutrición en el paciente séptico. Algunos hablan de dar una nutrición, infranutrición al 80% del requerimiento para evitar una sobrecarga metabólica, porque también estos pacientes, si nos pasamos de la tasa metabólica de oxidación de glucosa, podemos ocasionarles mayor oxidación y mayor inflamación sistémica y entonces empeorar su pronóstico. Entonces hay como muchas vertientes de estudios sobre cómo nutrir al paciente séptico, que es un grupo muy, muy especial por su particularidad en el grado de inflamación que tienen. Muchos de estos pacientes, si la sepsis es de origen abdominal, muchos de ellos no pudimos nutrirlos por vía enteral, entonces son pacientes que requieren de nutrición parenteral. Y la nutrición parenteral, pues verán, recordarán que tiene muchísimas complicaciones metabólicas, trombóticas, infecciosas, etcétera. Entonces, realmente nutrir un paciente con sepsis es tarea de un especialista en nutrición en este grupo de pacientes, aunque la mayoría los maneja el médico intensivista, pero sí tienen esas particularidades. El paciente séptico es un paciente que lleva un monitoreo muy estrecho y debe llevar igualmente un monitoreo estrecho, inclusive por turno, de cuál es el efecto que está teniendo el tipo de nutrición que le estemos administrando. Porque si bien una buena nutrición va a mejorar su pronóstico, un mal manejo nutricional puede empeorar al paciente y puede incluso contribuir a la mortalidad de este. Igualmente, la inmunonutrición, a pesar de que está descrita y la han utilizado en varios estudios, no ha mostrado superioridad con el manejo de una nutrición que no contenga inmunonutrientes o nutrifármacos. Entonces, realmente no quiere decir que a todos los pacientes con sepsis debamos de darle una inmunonutrición. ¿Qué más? Estos pacientes igualmente requieren dietas hipercalóricas, excepto si tienen daño renal o tienen daño hepático. Los pacientes que tienen daño renal y tengan desnutrición severa, las guías dicen nútrelo y dale una carga dietética hiperproteica, aunque necesites dializarlo. ¿Qué quiere decir? Que es preferible sacrificar ese aspecto en el paciente, sacrificar un poco el riñón e incluso llegar a dar diálisis, en lugar de limitarle la cantidad proteica y causarle más desnutrición al paciente. O sea, va a ser peor, de peor pronóstico, desnutrirlo que llevarlo incluso a la uremia, al síndrome urémico y que requiera diálisis. Entonces, realmente es muy complicado nutrir a estos pacientes. ¿Por qué? Porque la sepsis desafortunadamente afecta a múltiples órganos y causa muchas reacciones metabólicas, ¿no? Como bien les dijo su compañera, hay una fase donde la fase flow, donde se produce muchísima respuesta adrenal, entonces incrementan mucho los niveles de cortisol y eso pues hará que el paciente tenga mucha resistencia a la insulina. Entonces, si le estamos dando dietas enterales normales o dietas panenterales, pues una de sus grandes complicaciones del paciente será la hiperglucemia. Pueden hacer hipertrigliceridemia, pueden hacer hígado graso por esta condición. Entonces, la nutrición bien los puede ayudar a mejorar su pronóstico, pero mal administrada puede contribuir a su mortalidad. Vale, chicos, no sé si haya alguna duda, algún comentario. Doctora, y en el paciente pediátrico, ¿cómo sería su manejo de los pacientes que tuvieron igual sepsis? Particularmente el paciente pediátrico no es de dominancia de medicina interna, es dominancia de pediatría. Entonces, no podría darte la respuesta porque yo no tengo ni el expertise ni el conocimiento en el manejo del paciente pediátrico séptico. Me imagino que igualmente debe tener sus pautas e igual son pacientes que aunque sean pediátricos, igual tienen un alto consumo metabólico, igual tienen un alto consumo proteico. Entonces, seguramente también deben ser pacientes que son manejados con dietas hipercalóricas e hiperproteicas, cuidando su tasa metabólica o su tasa de oxidación de glucosa.
específicamente cuántas calorías o cuántos gramos de proteína se utilizan en el pediátrico, lo desconozco. Además que seguro debe de ser una cantidad muy específica para las diferentes etapas del pediátrico, ¿no? Desde neonato hasta lactante, infante, preescolar, hasta adolescente. Entonces deben de ser, seguramente son indicaciones muy diferentes y muy precisas y que son completamente del manejo del pediatra, ¿no? Y aún más del nutriólogo o del terapista pediatra. Nuestra asignatura, bueno, está encaminada hacia el adulto porque es parte de esa área de medicina interna, no está como muy enfocada en el pediátrico, ¿no? Sí tomamos el tema por ahí de nutrición en las diferentes etapas del niño, pero es como una nutrición en el niño sano, nada más como parte del conocimiento del médico general, pero propiamente el manejo de un paciente pediátrico crítico es competencia del pediatra intensivista o del nutriólogo pediatra. Vale, ¿alguna otra duda, chicos? Gracias. Ok, entonces hasta aquí nos quedamos. Nos vemos el día de mañana, ¿vale? Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta mañana.